Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más aquí en vivo. Ahora estamos haciendo la elaboración de las plumillas, que creo que la otra vez les mencioné. Quería mostrarles un poquito cómo yo elaboro las plumillas. Les había comentado que estoy armando el animal de los Muppets. Y bueno, acá ya tengo ya ese pequeño movimiento de cejas, el pestañeo que le había mencionado. Bueno, le he estado avanzando en partes porque estaba muy ocupado. Ayer por la noche he estado haciendo esto. No sé si puedan ver el movimiento. Así es que ahora le vamos a colocar las plumillas acá. A 31 minutos y los mopeps. Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿De qué parte me escribes? Me gustaría saber. Estamos haciendo la elaboración del animal de los Muppets. No sé si dejas ver, si se puede ver el sube y baja de las cejas. Bueno, sin nada más que decir, vamos a empezar. Estamos armando las plumillas. En este caso yo tengo que cortar pluma por plumilla y lo junto en grupo de 12 y lo pego en la puntita con un poco de pegamento. Acá un ejemplo. ¿Ves? Acá un ejemplo. 12 plumillas que viene a ser acá. Cortar uno por uno y juntarlo en dos. Por eso le dije que es un trabajo muy complejo. Y obviamente el precio es un poquito más elevado de este títere. Acá ya estaba haciendo algunos cuantos, pero dije mejor hago un en vivo para mostrarles qué o cómo lo elaboro. Lo que pasa es que esta clase de plumillas acá en Lima, Perú, es muy difícil encontrarlo, no venden así nomás. Yo voy a comprar un títere de animal en eBay porque no me atrevo a hacer un títere de animal porque mis más títeres no son profesionales. Sí, puedes hacerlo también. ¿De qué parte me escribes, amigo? Supongo que eres de Chile, ¿o me equivoco? 31 minutos es de Chile, ¿verdad? Me gustaría saber qué parte me escribes. Yo por lo menos vendo acá. No soy un profesional en esto, soy un aficionado, pero claro, me he centrado tanto en perfeccionarlo que sí me gusta hacerlo bien. Y como tú puedes ver en los videos, pues tiene un gran parecido a los originales. Original, me refiero a original. O sea, a como... Ay, eres de España. Genial, de España. Hola amigos, a los que se acaban de conectar. Estamos haciendo las plumillas del animal, los bigotes. Acá les muestro un poco, que ya está un poco el avance. Acá está el pestañeo que en algún video atrás había dicho. Lo estoy armando de poco en poco, por eso que no lo estoy grabando, porque estoy con el tiempo justo. No sé si dejan ver, si se deja ver acá en el pestañeo. Ya lo pego los ojos son de plástico. Y ahora vamos a colocar las plumillas. Ah, esta parte de acá, por si se preguntan, es un tubo de tela que le rellena un poco para que dé esa apariencia de ojeras que tiene el animal. Acá, justamente acá, va y la nariz. Pero estoy armándolo poco en poco porque no he tenido mucho tiempo. Así que por eso no estoy grabando todo el proceso porque en sí es muy largo. Les volví a repetir que estas plumillas yo lo corto de uno por uno y lo organizo en grupo de 12. Y salen como esto. ¿Ven? 12 plumillas pegadas y acá en la puntita lo pego con pegamento para que esté firme. Y esto va a ir acá como plumilla para los bigotes. No sé si se deja ver. Acá hago 5, una línea de 5 pegado acá. Pensaba, los ojos de bolas de corcho, no sé cómo se llama en Perú. De Tecnopor también hago. Acá también hago ojos de Tecnopor. Pero obviamente es un poquito más engorroso porque tienes que hacerle hueco, tienes que hacerlo traspasar. Y como el Tecnopor no es tan macizo, a veces se rompe y es un poquito confuso hacerlo. Aunque si lo logras hacer, salía perfecto también porque viene de diferentes tamaños. A comparación de estas pelotas que solamente vienen de un tamaño de este o uno más grande o más pequeño. Pero no hay un tamaño estándar o la medida que uno desease. Pero bueno, a ver si nada más.
vamos a comenzar a hacer. No sé si se deja ver acá, estas no son hilitos, son esos pelitos que ya los estoy cortando uno por uno acá. Uf, quería mostrarles un poquito cómo es mi trabajo en este caso del animal, porque cada títere es diferente, cada títere tiene sus cositas, sus pros y sus contras, sus partes difíciles, sus partes fáciles. Por ejemplo, anteayer estaba armando a Elmo, que es un personaje que ya lo tengo perfeccionado y bueno, mucho más fácil hacerlo. Pero hay personajes como el animal que es mucho más complejo, no porque sea difícil de hacerlo, sino tiene mucho trabajo en sí. Así que bueno, vamos a juntar. Solamente eso va a ser un en vivo algo corto, no voy a hacerlo todo, solamente quiero mostrarle cómo hago las plumillas o cómo lo organizo. Quería mostrarles para que más o menos se den una idea, porque yo sé que si no lo muestro me van a preguntar o en los videos se van a quedar en el aire diciendo, pero ¿cómo lo haces si no lo muestras? Me hubiese gustado hacer todo el proceso, pero es muy largo. El personaje, el animal, si yo me dedico así de corrido a hacer un personaje, el animal, prácticamente me va a demorar 3 días. O por lo menos a mí me demora 3 días. Claro, no 3 días corridos, o sea, 3 días de chamba normal. A eso me refiero. A ver, aunque tengo una réplica de Floyd Pepper, no sé si conoces. La réplica tengo, está muy bien hecha. Me parece haberlo escuchado, no estoy muy informado. Yo más me dedico a. Soy súper fan de Plaza Sésamo y los Muppets. Sobre todo de los Muppets. He estado ahí analizando cómo puedo hacer otros personajes. Pero primero quiero ver si encuentro la tela o algo muy similar. A lo que se acaban de acoplar, estamos haciendo las plumillas. Estoy mostrando cómo hago las plumillas de los bigotes para el animal de los Muppets. Estamos organizando así. Es un trabajo muy complejo porque tengo que cortar las plumillas de acá y uno por uno y organizar el grupo de dos para que tenga más o menos volumen. Y algunos se preguntarán, oye, pero si no tengo esto, ¿le puedo poner hilo? Se puede poner hilo en vez de eso, sí, pero lo que pasa es que el hilo tiene peso y no tiene este flameo. ¿Me dejo entender? Es por eso que yo utilizo esas plumillas. Pero lo malo es que acá en Lima, Perú, es muy difícil conseguir esas plumillas. Me olvidaba, les comentaba, por favor si están viendo, si pueden dejar su like porque el algoritmo de YouTube es uno de los requisitos que pide, por favor, si no fuera mucha molestia. No lo pido por mí, sino ese es uno de los requisitos que pide YouTube en vivo. Con su like estarían apoyándome un montón. Estamos acá. Vamos a ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta parte es un poquito aburrido porque tengo que hacer uno por uno los pelitos y tengo que ver qué sentido tiene, porque no tiene sentido los pelitos. Así que tengo que fijarme muy bien en eso. No sé si se deja ver en la pantalla acá. Tiene cerditas. Y eso tienes que ver para qué lado está. Por eso es que tienes que tener buena vista. Y tratar de hacerlo lo más. Hay 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Como le decía, eso se puede poner hilo, sí. Pero tiene mucho peso y no flamea. En cambio, estas plumillas no tienen peso. Y cuando el títere se mueve, pues tiene ese jadeo. Disculpen, estoy con un poco de gripe. Bueno, no, un poco resfriado, no gripe. No es lo mismo. ¿Y cómo si diste con mi canal, amigo 31 minutos? ¿Acaso estás suscrito? De repente solamente estás suscrito y no sabes mucho. Mucho sobre mi contenido. Porque la gran mayoría de personas, los que ven esto, no están suscritos. La gran mayoría, por lo menos eso me indica
YouTube Studio. La gran mayoría de personas que ven mis videos no están suscritos. Y eso es una pena porque si no, haríamos crecer más este canal. Pero yo no obligo a nadie. Si le gusta el contenido, chévere. Pero si no, tampoco se le puede obligar. Por eso sí sería de gran ayuda que se suscriban y que dejen su like porque ese es uno de los requisitos nada más. Si no, no tiene sentido hacer estos en vivos. Porque la gente pide información, pero no apoya. Ese es el punto. Si dejarían su like, sería fabuloso. Acá estamos. Grupo de 12 tenemos que hacer. Acá estamos 3, 5, 6. 6. Esta parte sí es un poquito aburrido porque tienes que hacerlo pelito por pelito. Es por eso que a veces la gente esa parte no, esa parte como que no valora, porque detrás de todo un títere chévere siempre hay todo un trabajo, tiempo invertido, dinero y tiempo más que todo. Y es uno de lo que las personas no están muy dispuestas, sino todos lo harían bien, o todos harían trabajos de arte o algo así. A ver, acá hay 3, 4, 5, 8, 9. 9. Acá vamos, 10. De España, amigo de 31 minutos. 11 y 12. Cualquier pregunta que quieran hacer, con gusto les voy a responder. Aprovechan estos en vivos porque yo normalmente no respondo comentarios por motivos de tiempo, no porque no desee. Y yo a veces no suelo celu llevar celular o sea, no yo cuando salgo a la calle no suelo llevar celular. A menos que tenga un pedido o algo por coordinar. Porque generalmente no. Acá ya pegamos, metimos pegamento en la puntita y acá está 12 cerditas. Y esto vamos a dejarlo secar. Solamente pegamos ahí y ya está. Tenemos que hacer en total 10 porque son 5 a cada lado. En este lado, mejor dicho. Creo que el animal verdadero tiene esas plumillas por todo el contorno de la cabeza. Me gustaría hacerlo así en serio, pero lo malo es que estas plumillas acá me cuesta 20 soles cada una. Imagínense. Si esto me estoy demorando, solamente me estoy demorando en hacer esas plumillas para los bigotes, imagínense que lo haga para todo el cabello y el costo no saldría a cuenta. El títere que quiere comprar es uno de los años 70, Fisher. Ah, ya. Mira, no sabía. Eso me falta. Me falta investigar mucho más. Por favor, dejen su like a las personas que se están acoplando. Sería un gran apoyo para este canal. No para mí, sino por la plataforma de YouTube. Ayuda a que este contenido sea mucho más. Pueda mostrarse a más personas. Hola, hola, Legos. A ver. A ver, ¿quién nos está? Hola, Lego Steel. Lego Steel. Hola, justo hace unos días terminé una réplica de Kermit. Oh, fabuloso, fabulantástico, amigo. Le falta coser las manos, pero ya está casi. Perfecto. Perfecto, perfecto. Si sería así, me gustaría. No sé, tienes. Voy a buscar tu canal o algo así. O me puedes agregar a las redes sociales en Facebook. Como me puedes buscar como Wilmer HC Puppets. De repente puedes colgarlo. Para seguirte también puedes encontrarme en Instagram como soy-puppets y en TikTok soy puppets. Ahí puedes colgarlo para ver, para seguirte. Para hacer interacción. Si deseas. En Facebook como Wilmer HC. Ahí cuelgo fotos que acá no cuelgo, obviamente. Porque acá, obviamente, la plataforma de YouTube es mucho más videos. Sí, cuelgo una que otra foto, pero en Facebook sí cuelgo fotos que acá no cuelgo. Así que quizás podemos interactuar, mostrarse lo que haces, mostrar lo que hago, porque eso es lo que hago en Facebook.
Lo que yo tengo es un títere de Kermit, Gustavo. Claro, allá en España en España lo conoce como la rana Gustavo. Eso sí sabía. Es más, hice un video mencionando eso. La primera vez que hice una réplica de Kermit y lo hice en video, mencioné eso. Estaba investigando la rana Gustavo. Ah, y inclusive la rana René, supuestamente acá en Latinoamérica, no es que se llama René, sino que la primera vez que vino acá a Latinoamérica confundieron René con rana, que se parece mucho. Según la rana René, dice que no quiso ser descortés, no quiso ser corregir y se quedó así como la rana René. 2, 4, 5, 6. Pero en sí se llama Kermit, o sea, se presentó como Kermit, pero se confundió como René y se quedó ese nombre. 7. España, desde hasta España, wow. A ver, lo que más me costó de la réplica fue encontrar el color de la. Sí, eso también yo estoy en la misma. Yo utilizo un color Dakota, que es verde limón, pero es muy clarito. Sí, me lo han dicho. Tal vez en las fotos no se note, pero es que a veces es un poquito como le meto color. 4, 6, 7, 8, 9. Disculpen si me escuchan contando, porque estoy contando las plumitas. Ay, también eres de España, wow. ¿De qué parte de España, amigos? ¿Me pueden mencionar? Tengo dos amigos, una amiga y un amigo mío, que están hasta España, en Guadalajara, y uno en Madrid. ¿De qué parte es de España? Y más que todo, ¿a qué hora son allá? De repente es muy noche, porque obviamente la zona horaria es diferente acá. Acá estamos plan de 10:30 de la mañana. Supongo que allá están de amanecida, tarde, tarde, supongo. Estamos adelantados, creo yo. Barcelona, son las 5 de la tarde. Ajá. Allá, entonces un horario, a ver, son 10 a la 1, 3, casi 7, 8 horas, ¿no? De diferencia. Ajá. Barcelona. ¿Y eres del Barça? Aquí son las. Claro. 7:35. Wow, 5:35. ¿Y son del Barça? ¿De qué equipo siguen? Supongo que entre Barça y Madrid, ¿no? Una rivalidad. No me gusta, wow, estamos igual. Y también, bueno, he escuchado, no es que sea hincha, obviamente, pero es tan potente el marketing de esos equipos que, bueno, llega, ¿no? Yo ni siquiera sigo fútbol. Lo único que una vez me vaciló fue los supercampeones. Después, nada que ver con el fútbol, ¿no? Soy malísimo jugando el fútbol también. Y eso que no soy tan bajo, ¿eh? Pero siempre me escogían como para delantero, pero yo soy una bestia para jugar eso. 5, 7, 9. Bueno, a mí tampoco me gusta el fútbol. O sea, somos tres. Se suele, suele, suele. Pero ¿por qué no le gusta el fútbol? ¿Son malísimos o en sí no, simplemente no les gusta? Porque no hay nada de malo si no te gusta. Y no hay nada de malo si eres malo en fútbol. Yo soy malísimo en fútbol, soy una bestia. No, no tengo coordinación en mis pasos. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Simplemente no me gusta. Ah, genial, perfecto. También comparto contigo esa opinión. Lo que pasa es que yo en algún tiempo había jugado, pero como te digo, no me gusta mucho. Hay mucha comparación, o sea, sí o sí te vas a comparar, y en mi caso sucedió eso. Y durante un tiempo me sentí como que me acomplejé bastante. Yo de niño era mucho más delgado que ahora. Soy una persona delgada, no tanto ahora, porque ya soy mayor, pero en su momento fui bastante delgado y mis compañeros eran bastante corpulentos y bueno, no competí en ese aspecto. Y como que me sentía muy acomplejado durante mucho tiempo. Pero aparte de eso también era malísimo el fútbol, no, nunca coordinaba bien en mis movimientos, ni para portero servía, imagínense. Así es que comparto si es que no les gusta. Genial, más bien. 1, 2, 3.
Para los que no todavía recién se han acoplado, estamos haciendo las plumillas. Les muestro que ya tengo algunas hechas. El grupo de 12 y en la puntita pegamos con un poco de este pegamento, que viene a ser cemento americano, que es lo que yo uso. Ojo, no me están pagando, solamente lo estoy mostrando porque es un pegamento que a mí me funciona bastante y sobre todo que es impermeable, o sea, aguanta el agua. Los títeres pequeños que yo hago lo pueden lavar normal en lavadora o a mano. No se te hace nada, aguanta el agua. Hago para que duren. Es por eso. Acá ya estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya tenemos 7 plumillas. Acá vamos a cortar otro un poco más. A ver, ¿dónde está? Esto de acá. Acá vamos a cortar más. Acá vamos a cortar más. Miren, por ejemplo, les muestro algo. Normalmente estos te venden así. Acá. A ver, estoy intentando hacer una colección de ranas, Gustavo. Tengo un títere de juguete pequeñito. Yo también trato de encontrar, por ejemplo, bueno, no específicamente a Gustavo, obviamente que es uno de los personajes íconos de los Muppets, pero sí trato de encontrar sí, juguetes de los, de Elmo, Come Galletas, Kermit. No he encontrado a muchos. Tengo otras cositas. Por ejemplo, lo mostré la otra vez. Por ejemplo, me gusta coleccionar así. Y este es de Archibaldo. Encontré una tacita por casualidad. No es nueva, pero estaba en perfectas condiciones. Acá está su marca inclusive. Pueden ver. Esto igual. Le encontré un. Creo que en España se le dice mercado de pulgas o algo así. O mercadillos, algo así. Le dicen, creo, ¿no? Para los ojos, Gustavo utiliza pelotas de ping pong. De ping pong es muy grande. Queda bonito, sí. Pero deberías, si es. Pero si vas a utilizar pelotas de ping pong, quedaría un poco los ojos muy grandes, o sea, un poquito más grande, porque la pelota de ping pong solamente viene en un solo tamaño. ¿Qué tienes libre de plaza, Sésamo? ¡Wow! Yo he intentado hacer, pero tendría que agrandar un poquito la cabeza, porque si no queda un poco deforme, muy grande, los ojos va a parecer saltamontes o una mantis religiosa. Sí, va a aparecer una mantis si vas a hacerlo así. Yo utilizo bolas de tecnopor número 1. Tal vez allá también haya. Lo cortas a la mitad y lo cubres con una telita y queda perfecto. Más o menos tienes que ver el tamaño del ojo con el tamaño de la cabeza. No tiene que sobrepasar. Tiene que ser una forma uniforme. Tus ojos no son más grandes que tu cabeza. Imagínate. Ahora, si tu cabeza fuese chiquita y tus ojos grandes, me dejo entender. Tiene que ser más o menos un tamaño estándar que puede permitir. Ah, les mencionaba, acá normalmente te venden así. Así quedó bastante bien, creo. Las plantillas de la cabeza creo que eran grandes. Ah, sí, eso sí, tiene que mucho que ver. Les comentaba, normalmente acá te venden así, esta clase de plumilla, o sea, así. Pero es muy diferente a esta, ¿ves? Es mucho más largo. Esto casi no me sirve a mí porque es muy chiquito. O sea, no tiene. Acá flamea. Pero es pequeño a comparación de esto, mira. ¿Ves? Acá esta clase de plumillas es muy difícil de encontrar. O sea, son lo mismo casi, diferente textura, pero aquí es mucho más grande. Y esto es lo que a mí me gusta, porque le permite hacer mucho más bigotudo, mucho más peludo a la cuestión del animal. Normalmente vienen estas, por eso que me cuesta encontrar esta clase de pelaje. Y cuando lo encuentro, pues tengo que comprar todo, porque si no es la única forma de tenerlo, y en algún momento me lo piden, simplemente coger y hacerlo. Es por eso. Después no. Ese es lo único que a mí me detiene, que acá en Lima, Perú, no encuentras de todo. Me gustaría hacer muchos personajes, sí, pero lamentablemente no tengo los medios, o mejor dicho, el acceso a mejor material. Que podría costearlo, sí, pero si no hay en sí el material acá, ya eso ya escapa de mis manos. Eso sí escapa de mis manos. Vamos a hacer acá. Vamos a cortar, no sé si cortar esto. Esto creo que corto. Eso lo quería mencionarles. Este es un trabajo un poco aburrido, si les menciono, porque tienes que cortar uno por uno. Tratar de buscar que estén parejo. Es por eso que me demoro. No es por. O sea, imagínate
yo hacerlo de principio a final, todo el proceso, pucha, sería un video pues de 3 días. No, por eso trato de hacerlo. En algún momento voy a hacer un video del animal completo, pero por mientras tanto lo estoy mostrando en partes acá, para que más o menos tengan una idea y cuando lo vean digan, ah, ya lo hace así. Hace unos días he mostrado cómo es el juego de los alambres, de los ojos. Ahora estoy mostrando cómo hago los bigotillos. Los bigotillos. Bueno, me acuerdo un poco, así que vamos otra vez a unir. Es por eso la diferencia, amigos. En algún momento, el próximo personaje que estoy analizando cómo hacer, no sé si lo conocen, es Sam el Águila de los Muppets. Es el de color celeste. Hay un águila que sale en la última película. Es casi, casi, casi muy similar a Beaker. Estaba analizando la otra vez cómo acoplar el molde de la cabeza de Beaker para sacar, porque es muy similar. Estaba viendo y dije, ah, ya, acá tienen algo parecido. 3, 4, 5, 6. Disculpe si me ven contando, lo que pasa es que estoy contando las plumillas. No me puedo distraer mucho. 6, 7. Pero cualquier cosa me pueden escribir. Yo los leo. Estoy atento a la pantalla también. 7, 9. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier comentario, los leo con mucho gusto. Porque eso se trata de un en vivo, conectar, interactuar. Y allá en España sigue haciendo calor, porque según mis amigos que me mandan por Facebook, me dicen que están haciendo un calor de 2000 demonios. No sé si seguirá. Porque inclusive sus historias de mis amigos, sus niños o los niños salen en escuela sin polo. Supongo que está haciendo una ola de calor. Eso sí, había escuchado una noticia, creo que en Estados Unidos también, ¿no? No sé si seguirán los amigos de España. Sí había escuchado la noticia que era una ola de calor está azotando. No sé si seguirá o no con ese calor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver. Para los que se acaban de acoplar, estamos haciendo los bigotillos del animal con estas plumillas. En videos anteriores más o menos lo había mencionado. Estoy haciendo parte por parte. No hago todo el proceso por falta de tiempo. Sería un video muy largo. Tratando también mostrarles poquito a poquito, porque también estoy con el tiempo. Este títere me lo habían pedido, pero me lo cancelaron. Así es que de todas maneras tengo que terminarlo. Porque si no me lo compran, me lo van a comprar en la calle, obviamente. Pero tengo que hacerlo bien chévere para incentivar a las personas a comprar. Y más que todo, hablando en serio, este es uno de los títeres que más llama la atención cuando yo vendo en las calles. Piden fotos, algunos dicen videos, pero más que todo fotos con el títere, obviamente. Es uno de los títeres que más me ayuda a vender, porque no pasa desapercibido. Y con la caja de ventilador hice teatro de los mapes. ¡Wow! Te felicito. Se nota que eres ingenioso y eso es bueno. Les preguntaba si sigue haciendo calor allá. Supongo que sí, ¿no? Les mencionaba antes que tengo amigos que viven allá. Y me mencionan, hay una, está azotando una ola de calor, no sé si sea verdad. Ah, verdad, sí, ¿ves? Entonces mis amigos no mienten, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y es lo normal o simplemente recién ha comenzado toda esa ola? ¿Cada año es igual? Es que lo que pasa es que hay noticias que allá salen, que acá en Latinoamérica no. Y es bueno conectar, preguntar. ¿Qué pasa al otro lado del mundo? Bueno, en este caso yo sí me gusta ver videos, noticias de otros países. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Porque de esa forma me ayuda también, no sé, a estar preparado para cualquier acontecimiento.
A ver, bueno, este fin de semana va a estar nublado, menos mal. Acá está haciendo lluvia. Estuvo siendo un día más o menos templadito y otro día lluvia. Y eso es lo que me ha perjudicado esta semana en mis ventas, porque obviamente en lluvia cae y toda la gente se va más rápido que corre caminos. Como que eso sí afecta un poquito. Y eso que es, normalmente en qué es, en qué estación del año, también supongo, digo septiembre, claro, en septiembre. Supongo que también tendrá una primavera, ¿no? Bueno, eso es supuestamente ahí. Acá estamos en plena lluvia o algo así. No cuadra mucho como antes. Supuestamente aquí es septiembre, primavera y todo eso. Pero no sé, no va. Como que no dicta mucho de eso. Cuatro. Lo bueno de estos en vivos, muy aparte de mostrar, ahí te pasa las fotos por Instagram. Perdón, por la calle. No te preocupes, amigo. Mis fotos tampoco no son nada buenas. Si me puedes agregar o para seguirnos, perfecto. 2, 4, 5, 6. ¿Sabes lo que me gustaría? Es tener un poco más de seguidores en TikTok. En TikTok como que la gente no va mucho. En TikTok porque pues, ahí sí sería en vivos y en vivo a comparación de YouTube, que la gente entra sí. Pero en TikTok tiene mucho más facilidad porque cualquiera puede ver esos en vivos. En cambio, en YouTube específicamente ven las personas que más o menos saben de qué canal se dedica a tal interés personal. En cambio, en TikTok sí sería mucho más afluencia. Pero bueno, ahí no tengo ni siquiera llego a 40. No subo mucho. No le presto mucha atención a esa plataforma. 3, 5, 7, 8, 9. Pero sí me estoy dando cuenta que sí tiene mucho más pegada en vivos. En vivos, me refiero, en vivos. 8, 9, 10. Pero acá en YouTube me siento cómodo, me siento tranquilo. Me siento tranquilo. A ver, acá 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, falta uno. Como le mencionaba, tengo dos, un par de amigos que se fueron a España, uno en Guadalajara y otro está en Madrid, que es hincha de este Real Madrid, obviamente, madridistas. Ambos son hermanos, pero están en diferentes ciudades. Guadalajara. Yo no sabía que, la primera vez que escuché el nombre de Guadalajara, pensaba que estaba en México. A ver, recuerda que es un directo. Había alguien que se llamaba Shorts Buenardos. Ajá, persona que soy con. Ah, ya. Sí, claro. Ah, ya te entendí. Yo con otra cuenta. Yo tengo TikTok. Voy a seguir que ahora vuelvo. Chévere, perfecto. Gracias, más bien. Como te digo, no subo mucho, recién no le presto mucha atención, pero aquí sí quiero meterle mucho más ganas ahí. Ay, se movió un poco la cámara. Porque sí me gustaría hacer en vivos en TikTok. Más que todo porque en TikTok, o sea, hay gente acá en Lima, Perú, obviamente, que está dispuesta a apoyar esta cuestión de arte. Y en vivo se presta para eso, o sea, pueden apoyar en vivo. No lo hago tanto, me refiero a en cuestión económica, me refiero a que aquí en Lima, Perú, hay personas que sí, o sea, en esta parte sí pueden donar a un creador de contenidos, en este caso que se dedique a arte, en este caso yo. Sí, me ayudaría un montón, sí, pero más que todo para mostrarme.
porque hay personas que buscan información, pero en YouTube normalmente es un contenido poco buscado. En cambio, en TikTok, que está de moda, es mucho más afluencia. A eso me dedico. Y jalaría a esa gente de TikTok, los jalaría hacia YouTube. A eso me refiero. Mientras tanto, estamos haciendo. Pero en YouTube me siento cómodo, porque aquí es un contenido, como te digo, las personas que me han encontrado, obviamente, han buscado algo de información y han llegado a mi canal. Cuando la persona hace eso es porque realmente está interesado. En cambio, a comparación de TikTok, solamente es contenido muy efímero. Efímero, 30 segundos, 10 segundos, 15 segundos, como que no aprendes nada, simplemente. A comparación que realmente busques información o algo para que te pueda guiar. Siempre captamos información. Yo puedo ver un video muy viejo, pero de repente la persona tiene una idea que yo no la tengo. O sea, siempre tenemos que hacer eso. Buscar información, captar lo bueno, desechar lo malo y unir la idea de la persona con tu idea y sacar una idea nueva. De esa es la forma que se puede avanzar en lo que sea, en lo que tú puedas. Tu nuevo seguidor, TikTok. Muchísimas gracias, amigos. Soy así porque supongo que te saldrá la notificación. Perfecto, perfecto. Perfecto. Ni bien termino esto, también te voy a seguir. Verás, yo utilizo dos celulares, pero solamente en uno, solamente aplicaciones, redes, solamente tengo en uno. El otro lo uso exclusivamente para llamadas de ¿cómo se llama? De clientes. Y como es un poco de gama baja, porque acá bastante hay mucha inseguridad. No quiero que me roben y perder mi herramienta. Este celular con lo que estoy grabando tiene mucho mejor calidad que el otro, obviamente. Y ahí tengo todas mis aplicaciones, tanto de cuentas, de cuenta de banco y redes sociales, ¿no? Que eso sí no lo saco de mi casa. 3, 5, 6, 7, 8. No lo saco de mi casa porque, uf, imagínate que me lo roben y después, es un todo un embrollo recuperar cuenta y todo eso. Le he dedicado demasiado tiempo a todo esto como para perder, para volver a perder tiempo o volver a recuperar. Por eso es que el otro no saco, solamente tengo Facebook en el otro y WhatsApp. Claro, y las aplicaciones que ya vienen predeterminadas en el celular. Eso sí es para llevar a la calle. Por eso es que casi no me doy cuenta, a veces cuando vienen los comentarios, no me doy cuenta. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. No me doy cuenta y lo respondo después, a veces días después cuando entro a YouTube. Yo solamente entro a YouTube normalmente a escuchar música a veces o a buscar o tratar de buscar alguna información, porque también, o sea, no es que yo sepa todo. También busco información. Pero sí, o sea, soy de buscar contenidos largos sobre muñecos o algo así. Y a veces el contenido, mejor dicho, o sea, les comento de forma personal. Este es un comentario personal. Normalmente a veces la información buena, quizás no esté en medio, o me refiero al inicio, o a veces está al final de un en vivo o de un video en sí. La gente está acostumbrada muy mucho a que en la entradita nomás 3, 4, 10 segundos ven y si pasa, aburren y fan, se van. Cuando la información que están buscando tal vez está en la mitad del video y nunca van a saber porque nunca llegan. Si realmente quieren una información o algo, tal vez está al final del video. De repente está en la mitad. O sea, en ese proceso por eso yo veo videos largos. Hay videos largos de detrás de cámaras de los Muppets antiguos que duran pues hora y media. Y todo eso, y yo cuando los he visto, pues los he visto todos, o sea, una hora y media ahí plantado. En algún momento sale un pequeño clic que me da una idea, dije, wow, pum, o lo grabo esa parte, le agrego un pantallazo, un scrunch, o simplemente lo descargo y después esa parte lo edito y lo vuelvo a ver y lo vuelvo a ver y lo vuelvo a ver hasta que sacar una idea, ¿me dejo entender? O más o menos imaginar cómo puedo replicarlo en mi realidad.
La gente normalmente ahorita con esa moda de TikTok, y no está mal, pero o sea, si quieres buscar realmente información, a veces tienes que tomarte el tiempo. Tómate el tiempo y de repente la información está, no al inicio. A veces puede estar lo que estás buscando, a veces puede estar a la mitad, o a veces casi al final o al final. Siempre tomes el tiempo. La información no es fácil de conseguir. Tienes que tomarte el tiempo, en lo que sea. 5. La gente comete muchos errores. Yo solía ser así. Pensaba que me lo iban a dar fácil al inicio y no. A veces la información está ahí. Lo que específicamente, o sea, cada persona quiere cosas diferentes. Y a veces específicamente la información que tú deseas no precisamente está al inicio. O tampoco está al final, está en medio. O sea, uno a veces entra a YouTube o cualquier red social con una expectativa, pensando que lo que va a buscar va a estallar ante sus ojos y no siempre es así. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tienen que tomar muy en cuenta, eso es lo que estoy diciendo. En este caso, por ejemplo, estoy colgando videos de la rana René, Elmo, Enrique, Beto. Y tal vez la información que uno desea está en uno de esos videos, en uno de esos en vivos largos que he hecho. Tal vez. Lo que pasa es que la gente ha acostumbrado a plataformas como TikTok, donde se bombardea con videos 30. Sí, amigo, tienes toda la razón. En esa parte sí tienes toda la razón. Aguanta ver los videos, sí. Animal se ve raro, sin pelo, sí. Eso sí, acá te muestro. No parece para nada, ¿no? Acá es un trabajo complejo, de verdad, es eso. O sea, los detalles, pero acá se ve raro que el alambre se levante solo, pero de ahí le voy a poner los pelitos. Por ahora estamos haciendo esto. Acá está un poco metido. Esto falta ahí. Estos son alambres, le muestro alambres. Y esto tipo ojeras es un relleno de tela. Se ve raro, parece otro personaje. Ajá. De acá se puede hacer otro personaje en sí. O sea, una vez que tú ya tienes el molde y todo eso, puedes hacer otro personaje. Acá estamos elaborando recién. Acá falta la lengua, falta los dientes, falta el pelaje. Justamente los pelajes estamos haciendo por los bigotillos, como esto. Esto debería ser ahí. Ahí. Esto justamente estamos haciendo por la persona que se acaba de acoplar. Ay, y así. Sí, tienes toda la razón, amigazo. 4, 5, 7, 8, 9, 10. La mayoría de personas se acostumbra a TikTok donde, como te digo, no es malo, pero normalmente es muy efímero esos videitos y no aprendes nada. O sea, si realmente, si tu cuestión de entrar a redes sociales es entretenimiento, adelante. Pero si quieres información, ahí sí estamos un poco equivocados en ese aspecto. Si quieres información, tienes que buscar, dedicarle tiempo, prácticamente tienes que ser un poco más detallado en lo que estás buscando. Y a veces te vas a demorar, a veces tienes que ver un video largo. No siempre los pedacitos interesantes están al inicio o al final, a veces están al medio, o sea. Como vuelvo a repetir, no todas las personas buscan lo mismo. De repente hay personas que solamente buscan esto, ese pedacito, y recién estoy haciendo el video. De repente la viste en otro video y dice, ah, ya no está mostrando, y ¡fum! Nunca más ven. Pero ahora estoy mostrando lo que ellos dicen. Hay personas que quizás solamente buscaban el mecanismo de ojos, pero como el inicio no lo mostré, y dice, ah, no está, solamente está cortando, ¡fum! Porque he hecho un video que estoy cortando solamente la tela. Pero como estoy mostrando partes por partes, porque como vuelvo a mencionar que este es un proceso muy largo en este personaje, pues la gente normal, de mente corta, dice, ah, no está mostrando nada y ¡fum! Nunca más ve. Ahí es el error. Por eso siempre, siempre se tiene que ver eso. Tiene que tomar en cuenta bastante eso. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya hicimos esto, ya tenemos 12 pelillos. Ahora vamos a tapar eso y ahora sí vamos a
a pegar esto. Ahora sí vamos a ver. Aunque el animal ahora le encuentro parecido. En qué. A ver. Aunque al animal ahora le encuentro parecido con Epi de Enrique. Ajá, sí, tienes toda la razón. Es la misma tela. Esa es la misma tela. Casi, casi, casi es el mismo molde. Casi. Lo que pasa es que acá es la boca mucho más grande. Tal vez no se note mucho en la pantalla, pero es grande. Mira mi mano. Mira mi mano. Y es más grande que mi mano, ¿ves? O sea, una boca. Mira mi mano. Esa es mi mano, esta es toda la boca. Solamente la boca. Nada más. Ahora, mira mi mano a comparación de la cabeza. O sea, es grande, mucho más espacioso, ¿ves? Es grande. Ya está. Y ahora vamos a. Bueno, voy a mostrarle solamente este pegado de ¿cómo se llama? De las plumillas. Ya tengo acá las plumillas. Y hemos hecho todo esto. He hecho 12. 12 plumillas. Acá está todas las plumillas que vamos a pegar. Vamos a pegar a los bigotillos. Acá tengo más. Acá tengo más. Todo eso. Podrías hacer envíos hacia España. Eso es lo que me gustaría hacer, amigo. Les comento. Acá tienen muchas restricciones. Estoy investigando eso porque varios me lo han pedido. Algunos compatriotas tuyos mediante Instagram me han encontrado y me están diciendo igual por eBay. Y estoy, creo que acá en Lima o en Perú, es SerPost. Estoy investigando. Lo que pasa es que piden requisitos y yo, como le digo, hago esto de forma autodidacta. Yo no soy empresa, soy un aficionado nada más. Quiero investigar bien, bien para captar las pautas que me piden y tal vez lo puedo enviar como regalo. ¿Me dejo entender? Como regalo, porque si es como regalo o algo así, ¿no? No tengo muy entendido eso. Porque si es como otro, un objeto X, compra, tengo que presentar factura, bolete, bla, 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 bla. Y ese es un requisito que yo no tengo por el momento. Yo no soy una empresa, no soy formal, hago esto de forma autodidacta y vendo mis títeres pequeños y grandes de forma ambulante, como lo vuelvo a repetir. Y es un poco confuso, pero déjame mostrar bien, 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 investigar bien, porque sí me lo han pedido y sería genial, porque ya no me centraría tanto solamente en el mercado interno, que es mi país, sino un mercado externo. Si no hay venta acá, me pueden hacer pedidos para allá y sería genial. Para mí, más bien, me convendría un montón. Inclusive de Estados Unidos o México. Si yo en el video del títere Gustavo puse un comentario de sus, lo vendías en eBay. Sí, allá, sí, me acuerdo. Sí, justamente eso estaba investigando. Pero, o sea, de vender, se puede vender con toda la voluntad del mundo. El problema es el envío. El envío, ese es el problema. No sé si enviarlo como regalo o como producto, porque es diferente. Si es como un regalo o producto, creo que te piden boleta, factura, bla, 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 bla. Eso quiero investigar bien para no cometer un error. Y no sé, por ejemplo, les comento. Hace un tiempo yo envié un títere de acá a una provincia de acá de Perú, se llama Huancayo, y yo lo acomodé de una forma bien, o sea, frágil, ¿no? Se dice frágil para que tengan cuidado con el material. Y resulta que llega allá a la agencia de esa provincia, aquí en Lima, Perú, todo aplastado. Es verdad, el títere estaba hecho un asco. Por más que yo lo puse en una caja, por más que lo embalé, llegó a ser un asco. Y bueno, ¿quién fue el culpable? Yo. ¿Lo mandé el títere así? No, no lo mandé así. Pero en la agencia simplemente lo tiraron como si fuera basura y llegó allá. Quién sabe Dios cómo. El cliente obviamente se molestó. La mala reputación es para mí, pero no tuve la culpa. Y eso también es un poquito engorroso. Estoy pensando, ¿qué tal? Imagínense, yo mandara a cierto país o lograría mandar a cierto país y llegue hecho un fiasco. O sea, ¿cómo? ¿A quién vas a reclamar? ¿Quedo mal yo? Ese es el problema. A menos que le vean una caja de acero, ¿no? Que es otra cosa. Pero, o sea, dejando en broma todo eso, es un poquito engorroso todo ese aspecto. Pero voy a tratar de investigar bien, porque como te digo, también me convendría, me ayudaría un montón, tener tener todo eso. Acá estoy una.
Olis. Justamente, acabo de recibir un mensaje. Sí, en Madrid sería buena idea. Llego súper buen estado. Ah, ya, qué chévere. Ya, ahora sí vamos a comenzar a pegar. Ahora sí vamos a comenzar a pegar. Un ratito. Estoy recibiendo mensaje de una amiga, un momentito. Y ya, ahora sí. Vamos a cortar. En este caso, estaba recibiendo un mensaje de una amiga, de una buena amiga mía. Así que hay mi gato maullando a un lado. Acá, no sé si se puede notar, acá sí creo que sí se nota en la pantalla. Hay puntitos que yo ya he marcado, creo que es 2 centímetros cada lado. Y en este caso yo le hago hueco con la piquetera, solamente para meter el bigotillo. Luego un pequeño piquete acá. Un pequeño piquete y ya está. Un pequeño piquete para meter esto ahí. En los huequitos. Ahorita le muestro cómo es. Tal vez no se note mucho en la pantalla. Lo que pasa es que esto en vivo no permite hacer acercamiento. Pero podrías hacer un títere de Nigel de los Muppets. Se ha escuchado también. Oiga, el chico que tengo más espuma. ¿Cómo no entendí ese? A ver, oiga, en los chinos venden goma espuma. Creo que sí, también he escuchado eso. Ahora vamos a hacer los piquetes acá. Acá estamos haciendo los piquetes. Tienen que ser un pequeño piquete nomás, si no, como es tela, obviamente se va a correr. Me refiero a correr que la tela se corre. Yo sé que en España significa otra cosa, no piensen mal. Acá corre, se dice cuando se corta y de ahí jala y se va como un cierre. Sí, tengo ciertos términos como que se puede malinterpretar. Así que vamos a dar. Ojalá que se pueda notar. Lo que pasa es que no puedo hacerlo muy cerca de la cámara porque utilizo las dos manos. A ver, está acá. Ya está. Ya está acá. Ya, ahora sí, comenzamos. Vamos a hacer
Acá ya le hice piquete, no sé si se nota, acá, y vamos a poner de forma así, pero vamos a meter acá. Pero antes, esto sí lo voy a hacer parado. Ya, ahora sí, acá para que se note un poquito mejor. No lo puedo acercar porque no me permite la cámara. Esta parte sí, un poco de atención a las personas, por favor. Y si pueden dejar su like a la persona que se están acoplando, sería fabulantástico. De esa forma apoyarían a este pequeño y humilde canal para que la plataforma pueda exponenciar un poco más este contenido a personas que realmente lo deseen. Nos dejan su like, no sean mezquinos. Ya, ahora sí. Acá, como ya hemos hecho un piquete, ven, acá está el piquete. Abrimos un poquito, abrimos un poco, jalamos un poco, metemos un poco de silicona, eso sí lo hacemos con cuidado. Un poquito de silicona y con esto ahí metemos. Metemos un poco, esto jalamos. Estamos haciendo acá tipo cirujano, porque tenemos que tener mucho cuidado. Estamos haciendo un trabajo de cirujano. Una vez que ya pegamos con silicona, pues solamente apretamos, esperamos que se seque y ya. Quedaría así. ¿Ven? Yo pego de acá, de izquierda a derecha, porque si yo lo pego de derecha a izquierda, los pelitos me estorbarían. Es como si yo pego primero esto y acá me va a estorbar. Se puede pegar con la silicona y es un poquito engorroso, ya me pasó antes. Eso es un proceso que uno va aprendiendo durante el tiempo. Yo pego de izquierda a derecha, la cuestión que el siguiente no me estorba los pelitos, es por eso. Ahora vamos a hacer el segundo. El segundo bigotillo. El segundo bigotillo. Bigotillo. Ahora vamos a hacer acá. Pegamos un poco de silicona. Quedamos exactamente igual. Estiramos un poco la tela y solamente pegamos. A ver acá. De pronto no pudo aparecer mi comentario, era muy largo. ¿Dónde? A ver. ¿Qué comentario, amigazo? A ver, yo le compré una cosa y venía desde esto. Ah, ya, eso de acá. A ver, si yo en el video, si te le gustaba, puse un comentario de su. Lo vendía sin eBay. Sí, bueno, yo compré una cosa, venía de Estados Unidos y como. Sí. Estoy leyendo tus comentarios, amigazo. Sí, en Madrid sería buena idea. Pero podrías hacer un títere de los Muppets. A ver, los chinos venden goma espuma. De pronto no pudo aparecer mi comentario, era muy largo. Acá trato de leer todos los comentarios, amigas. Lo que pasa es que ahorita mi atención está en esto de acá. Pero sí, obviamente estoy leyendo. Estoy leyendo los comentarios. A ver. Acá llevamos dos. Acá vamos a hacerlo. Quiero terminar esto antes del mediodía porque tengo que ir a almorzar y no he desayunado. Me desperté un poquito tarde. Ayer me dormí un poco tarde. Dormí un poco tarde y me desperté un poco tarde también. Y no he desayunado. Bueno, no quise desayunar porque ya era deshora. Y no me gusta estar lleno. A ver, ya volví con otra cuenta. ¿Cuántas cuentas tienes? Yo les comento, tengo esta cuenta y voy a abrir un canal más, pero eso sí, no tiene nada que ver con los títeres. Más que todo con comentarios personales, pero para personas mayores, obviamente. Bueno, no estoy hablando de contenido adulto, me refiero para personas adultas. Quiero abrir un canal más sobre mis expectativas.
hablar sobre un poco de negocio, hablar sobre religión, de distintos temas. Pero todavía estoy tratando de hacerme campo con esto. Pero sí, en un momento, quiero ver cómo puede surgir. Y así. Ideas, obviamente, comentarios para jóvenes también, porque obviamente yo en algún momento he sido más niño, he sido joven, igual que ustedes. Y bueno, tal vez le pueda servir. En su momento, tal vez les voy a comunicar y tal vez si pueden seguir, sería genial. Pero por el momento todavía no. Estoy con esto. Estoy con esto de los títeres. Estoy con esto de los títeres. Así que vamos con esto. Ya está. Acá va otro. Pegamos un poquito, una gotita de silicona caliente. Y metemos todo eso. Y metemos todo eso acá. Y quedaría así. Acá estamos avanzando, ¿ya? ¿Ven? Ven la comparación del hilo, el títere se mueve. Ok, se pega con la silicona. Ok, sí, un poquito. O sea, acá, como vuelvo a repetir, acá hay un huequito. Bueno, en este caso yo lo hago con pinza, lo he hecho un pequeño, lo jalamos un poquito, ¿ves? Lo jalamos un poquito y ahí ponemos una gotita de silicona y ahí mismo metemos esto. Como les digo, es un trabajo manual bien extenso, es por eso que yo no hago todo el proceso porque me llevaría mucho tiempo. Pero como les quiero decir, ustedes tienen que captar la idea, nadie les va a dar todo servido. Y si le dan todo servido, no van a aprender nada. Uno tiene que probar, 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 sacar nuevas ideas, ver más contenidos, no solamente el mío, sino de varios, de varios youtubers. Y la cuestión, capta esa idea, pon tu idea y sacas una nueva idea. Esa es la cuestión. No quiero que piensen como yo, quiero que piensen nada más. La cuestión que así se varía, sacan una buena idea, puede ser muchísimo mejor que la mía. Y si ustedes están en otro país y pueden conseguir mucho mejores materiales, pues perfecto, ¿no? O sea, tienen mucho más ventaja. En este caso yo hago lo que puedo, lo mejor que puedo, con lo que tengo acá a la mano. Y bueno, estamos haciendo estos plumillas, estamos ya pegando los bigotillos del animal, de los mopeps. Y es un trabajo muy complejo, así es que estamos mostrando eso. Es un poquito de paciencia nada más. Y bueno, así es el trabajo en arte, amigos. Lo bueno que cuando ya yo haría contenido mucho más extenso, o mucho más, o sea, más videos explicando mucho más cosas. Me encantaría, sí, pero no cuento con mucho tiempo. También tengo que dedicarme a mis ventas, que es lo que me da subsistir. Pero en algún momento quizás este canal ya monetice y ahí sí me iré con videos mucho más explícitos, mucho más seguidos. A ver, vamos a ver con otro mensaje. ¿Dónde está mi hermano? Así. De veras. Hablando acá, una amiga mía tiene su hermano también me comenta. A ver. A ver, a ver, ya volví con otra cuenta, ok, ya se pega los ojos. Yo hago mis títeres con pelo con fieltro. Me cambié de foto por fin. ¿Qué es fieltro? A que sepa, he escuchado ese término en otro lado. Pero similar a cuál es, la franela. A ver.
A ver, acá me dicen que mande un saludo. Bueno, no sé, obviamente no está viendo a la persona, pero mi amiga me dice que mande un saludo a Giovanni, Gio, para los amigos que está en España. Lo que no me dijo en qué ciudad se encuentra. Pero ya, un gran saludo, que es hermano de una gran amiga mía, que se llama Giovanni. Nombre de pintor, nombre de artista. Que quizás en algún momento lo va a ver, tal vez, quizás. Vamos a ver en qué ciudad se encuentra. El fieltro es lo mismo que el paño lencia. ¡Ah, ya! ¡Wow! Sí, se ha visto, se ha visto. Ahora que me acuerdo, hay un chico de Estados Unidos, un americano, que sí, cuelga sus videos también. Y sus videos, ahí vi ese término, fieltro. Ahora que me acuerdo. Ah, ya, me comentan que este amigo de, hermano de mi amiga, que está en Valencia, Giovanni. Un gran saludo para Giovanni, que es hermano de mi amiga, que no mencionó su nombre por motivos que no mencionó su nombre, pero le mando un gran saludo a Giovanni. Quizás en algún momento ve este video. Gio, para los amigos que se encuentran en Valencia, España. Hola amigos, Shor Buenargos. No sé qué españolín es. A ver, es como el polar, solamente que es un poquito más. ¿Cómo le digo? A ver, más tieso, ahí está. Un poquito más estático, no es tanto como una tela así, es un poquito más grueso. Se utiliza para los abrigos más que todo. Sí, no sé, si cede, es como si fuese una gelatina, porque va a volver al mismo lugar. No es tan manejable, aunque sea gruesito, sí. O sea, si es para costura de mano o en recta o algo así, es muy trabajable. Y eso sí tiene buenos colores. Yo también he estado pensando cambiar la rana René, Gustavo, a esa tela. Voy a probar uno, voy a hacer uno y lo voy a comentar. Lo voy a hacer un video, voy a hacer un en vivo probando, porque en esa tela de paño lencia sí hay colores, muy parecido a la rana René. Verde manzana se llama, ahora que me acuerdo. Yo para Gustavo utilicé polar para la piel y fieltro para el collar. Ah, ya, sí te entendí. Yo también utilizo para el collar de Kermit, utilizo paño lencia, que es muy similar, por ejemplo. Pero el color es la cuestión. El color, no hay un color específico. Creo que es verde manzana, si no me equivoco. Mira, les comento. Por ejemplo, esta tela utilizo. Esta es la parte de atrás esta es la misma tela de esto. ¿Ves? Pero este verde es muy clarito, que tal vez en la pantalla se nota que fuese un verde normal, pero es un verde muy clarito, demasiado claro. Y eso como que no me gusta mucho, pero en esta tela no hay variedad de colores. Es muy verde, verde botella o este verde. No hay un verde intermedio como un color manzana, por ejemplo. El color manzana sí es muy similar a ese. Sí, claro, sí, verde manzana. El paño lencia, cuando pasa el tiempo, se va poniendo un poco más frágil. Sí, lo que pasa es que como que tiene mucha esponja ahí mismo. Y con el tiempo ya se va saliendo las cerditas y ya comienza a ser un poco más delgado y se hace hueco. Porque yo tengo una, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Chamarra, casaca, no sé cómo se diría ya. Que simplemente con un golpe ya se hizo hueco. Es como tiene cerritas y como que pasó eso. Dije, pucha, si eso pasa, imagínense un muñeco, de repente cualquier cosa y no va a ser muy, muy recomendable. A ver, me pasó, fui a comprar una tienda y me dijeron una súper clarito, pero luego en Amazon conseguí el color verde manzana. Sí, yo también quiero conseguir eso. Voy a probar con. Yo sí he conseguido verde manzana en ¿cómo se llama? En paño lencia, pero quiero probar uno haciendo la rana René grande, porque así sería perfecto, perfecto, ese sería genial. Pero voy a probar uno más adelante, sí, porque estaba pensando en eso. Ahora que tocas el tema, me has hecho acordar. A ver,
Vamos a ver un pequeño mensaje. Bueno, ahora sí, ahora vamos a con la segunda parte del otro lado. Solamente quería mostrarles, por favor, no se enojen, quería mostrarles esta parte cómo es que hago los bigotillos para que más o menos se den una idea de cómo uno elabora. Me gustaría hacerlo todo el proceso, pero realmente no cuento con mucho tiempo, así es que me van a disculpar. Estoy tratando de mostrar las partes esenciales o lo que la gente, las personas, más o menos te podrían tener alguna duda, ¿no? Así que estamos haciendo eso. Acá vamos con el segundo. Vamos a hacer esto. Bueno, vamos a pegar esto. Estamos pegando una vez más, ahora el lado izquierdo. Ahorita les voy a mostrar algo. En sí, este títere era medio cuerpo. Creo que les mencioné que un cliente me lo pidió solamente medio cuerpo, más que todo por el costo. Y la final es que ayer me terminó cancelando el pedido. Así es que dije, ah, mejor lo hago de cuerpo entero y así lo vendo a un precio mucho más elevado. Este títere, yo en sí ya lo tenía, ya lo estaba preparando para hacer, antes ya. Y este títere, cada vez, como lo vuelvo a repetir, yo trato de mejorar mucho más el diseño, tanto en diseño, la ropa y todo eso. Y les comento que este títere, una vez lo había visto en una foto con un jean. Ahora que desarmé un jean mío. Y hice su pantalón, ¿ves? Hice el pantalón, pero para el animal. Obviamente que este no es un jean para un niño, porque nadie tiene este cuerpo. Pero lo desarmé y bueno, pensé que me iba a hacer un pequeño, pero en sí, entre estas partes, prácticamente se fue un pantalón entero, ambas piernas. Lo desarmé y después lo hice en molde y lo desarmé, lo armé y esto va a ser. Como ayer me cancelaron, como dije, me cancelaron el pedido. No es que me cancelaron de pagar, sino me cancelaron. O sea, no quieren por el momento. Bueno, dije, entonces voy a hacer cuerpo entero y voy a utilizar esto que ya lo había armado hace casi un mes. Tenía pensado hacer este títere. Y bueno, esta vez lo voy a hacer con este jean. Se ve chévere el color, medio gastado. Esto va a ser para la parte de la faja, de la parte de ahí. Y esto va a ser la manga. Ya lo tenía armado. Pensé hacer, bueno, no pensaba hacerlo porque, como te dije, les digo, mejor dicho, que este títere el cliente me lo había pedido solamente a medio cuerpo, pero en vista que me lo cancelaron, bueno, entonces voy a hacer un cuerpo completo con todo el jean y va a salir bien, pero bien chévere, bien hardcore, todo rockero, que falta cortarle todavía así para que sea deshilachado y medio focalizado la tela, ¿ves? Así que va a salir bien chévere. Menos mal, las cosas pasan por algo. No importa que me lo hayan cancelado porque igual me lo van a comprar en algún momento. Y este títere me va a traer mucho más ventas por las vistas. Así que por eso quería avanzar y cortar. Solamente eso quería decirles. Y sigamos con el pegado. A ver, ¿quién escribió? ¿Quién escribió? Te entiendo lo que. Ay, 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 ay. A ver, ¿quién escribió? ¿Quién escribió? No entiendo lo de la ronda Gustavo Grande. A ver, me pasó, fui a comprar. A ver, no entiendo lo de la ronda Gustavo Grande. El títere que voy a comprar tiene unos pantalones así. ¿La rana? Porque hay de rana también varios, ¿ah? ¿Eh? O sea, ustedes pueden ver fotos de en este canal inclusive.
Lo pueden ver en mi Facebook, Wilmer HC. Ahí cuelgo, yo tengo una rana de medio cuerpo, obviamente, pero está con su saco y su corbata y su camisa. Se puede hacer mucho. Lo que pasa no es que los vista, muchas veces lo que quiero que entiendan, para grabar una escena de los Muppets, detrás de cámaras hay videos muy, pero muy escondidos. Detrás de cámaras no utilizan solamente un títere, utilizan para una escena o para todo un complejo, utilizan varios títeres, no solamente utilizan uno. ¿Por qué? Por el motivo de tiempo. Prefieren tener varios títeres y seguir con la escena que estar cambiándole, sacándole, poniéndole la ropa. ¿Me dejo entender? Es diferente, o sea, uno tiene que más o menos imaginarse cómo puede ser el trabajo. Hay todo un trabajo complejo detrás de esas grabaciones. Si yo para, ustedes pueden ver, revisar mis videos antiguos donde yo hacía playbacks, solamente para un títere, para un playback de 3 minutos, que es una canción, me demoraba casi medio día entre grabar y después editar. Y eso que es solamente como un aficionado. Imagínense que sea de forma profesional, tiene mucho, mucho mejor. Tiene que coordinar, no sé, luces, cámaras, enfoque, la grabación, títere, todo un proceso, no es fácil. Muchos piensan que es juego y ya, no. Todo lo que ustedes pueden ver en la televisión es muy preparado y eso toma tiempo con personas profesionales. Para una escena, ustedes pueden ver detrás de cámara de Plaza Sésamo, inclusive, hay varias personas que trabajan ahí para una sola escena. Imagínense, pues, un aficionado como yo que hace un simple playback y la gente piensa que es juego. No, no, es un trabajo. Lo audiovisual actualmente es todo un proceso complejo. Creo que siempre lo ha sido, pero hoy en día está mucho más valorado. Yo a veces, ustedes mismos pueden ver los videos antiguos donde hacía playbacks y sí, o sea, es bien complejo. Inclusive pantalla verde, la edición, los titiriteros, todo el metraje, toda la logística hay que detrás. Yo estudio cinematografía y es muy tedioso el mundo de los rodajes. Sí, no me deja mentir. No me deja mentir. No me deja mentir, mi amigo Legos Chile. Sí, tenía. Eso, he hecho un par de playbacks con eso. En algún momento lo voy a volver a hacer. Falta perfeccionar el títere todavía. Es uno de los títeres que más me gustaba. Porque era real. O sea, me gustaba porque cuando salía de la calle la gente pensaba que era un niño. Y me gustaba porque es muy, muy real ese títere. Me falta perfeccionarlo. Pero sí, lo voy a hacer en algún momento otra vez. Lo quiero hacer esta vez con traje. Con traje siempre, pero todavía quiero saber qué talla de traje es. Lo que pasa es que a veces, bueno, actualmente recién estoy haciendo eso con ropa, o sea, estoy comprando ropa, pero también a veces no me conviene mucho porque las personas piensan, o sea, yo que vendo en la calle, obviamente, les voy a contar el problemilla que tengo con respecto a mejorar en cuestión de ropa. Yo antes lo hacía, pues, algunas veces sí armo. Polo, lo puedo armar yo mismo, pero en cuestión de saquitos, todo eso prefiero comprar por motivo de tiempo. Y a veces, cuando compro, obviamente la ropa, sea adulto o sea niño, cuesta. A veces las personas me ven y me dicen, oye, pero ¿por qué tan caro? O sea, piensan que la ropa a mí me regalan y no, la ropa cuesta. Una ropa de niño cuesta, o sea, no, no, yo es un complemento más que se ve súper chévere y realista, claro que se ve. Pero la gente piensa que eso está todo incluido y no. Yo cobro solamente por el títere, nada más. Quieres algo añadido como un saco, una camisa, una corbata, es un precio diferente, porque todo eso cuesta. Y a veces las personas malinterpretan todo eso. No saben valorar, o sea, quieren lo chévere, sí, pero no saben valorar más allá. Y eso es lo que a mí un poco como que no me frena, sino un poco me molesta la gente que no sabe apreciar esa partecita. Y antes me molestaba, ahora ya simplemente no le presto atención. Solamente me fijo en las personas que saben, que tienen buen gusto. Acá en Lima, Perú, no es muy apreciado el arte, en serio. Como que no aprecian, no saben apreciar.
Hay personas que sí, no digo que todos. Hay personas muy, muy buenas que me he topado, que sí saben apreciar. Pero la gran mayoría no. La gran mayoría lamentablemente no lo hace. Piensan que todo es fácil, que todo está así barato. Tienes que vender barato por el simple hecho de estar en la calle. Tienen la idea de que uno tiene que vender barato. Y no, eso no es lo mío. Yo soy consciente que cuando salgo en la calle mis títeres los vendo muy caro. Bueno, para el mercado de acá. Pero no es porque yo quiera hacerlo así, sino porque la inversión de tiempo y dinero está mucho. Por ejemplo, como les antes les mencionaba, esas plumillas, estas plumillas, está 20 soles cada uno. Y ustedes han visto la cantidad que he cortado, o sea, todo el tiempo que me toma cortar plumita por plumita, después pegar plumita por plumita y hacer este trabajito, o sea, cuesta dinero y tiempo. Es todo un complejo. Tal vez en otras, yo he visto videos, por ejemplo, de los chinos, que lo hacen con máquina y bla, bla, todo es computarizado y todo es sistematizado. Sí, pero también es otro tipo de armado. Normalmente en los cabellos de esas muñecas Barbie, por ejemplo, es heavy y es como una costura que le meten aguja, pa, 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 la forma acá y ya está. Obviamente yo no tengo esa máquina. O sea, tenemos que valorar en esa parte también las personas que hacen arte manual y otro muy diferente que sea sistematizado. Es diferente. Ya entendiendo por qué la réplica de los Muppets que venden en eBay son tan caras. Porque es esfuerzo y tiempo. Sí, amigazo, en verdad. Es una réplica. Todos los títeres, tú puedes ver, busca detrás de cámaras de los Muppets. Así te digo. Y vas a ver que los diseñadores están hechos a mano. O sea, la gran mayoría de detalles de los Muppets están hechos a mano. Y mucho más los videos antiguos, donde realmente se hacían a mano. Actualmente, obviamente, es un poquito más sistematizado porque ya encuentran la tele y todo eso. Los accesorios ya vienen listos, hechos. Y lo pegan nada más. Pero búscate videos antiguos de los Muppets y realmente verás que yo no estoy diciendo mentiras. Todo está hecho a mano, o sea, las lengüitas, todo eso, los ojos, todo está hecho a mano. Y justo a eso, buscando información, es que yo he llegado a como estoy haciendo ahora, o sea, tener una idea de cómo hacerlo de forma manual. ¿Me dejo entender? Como te vuelvo a repetir, búscate los videos antiguos de los Muppets. Y ahí te vas a dar cuenta de muchas cosas que yo estoy diciendo. Todo normalmente está hecho a mano. Y un títere obviamente lleva tiempo. Yo también pensaba, wow, oye, ¿por qué será así? No. Cuando yo comencé a hacer, ahí me di cuenta que tiene mucho trabajo. Ahí me di cuenta a todas las personas que se dedican al arte, como cuadros, pinturas, tejidos. Todo eso lleva un tiempo. ¿Me dejó entender? Y la calidad a mano es diferente. Es diferente. Todo lo que se diga a tejidos, cuadros, pintura, todo, lencería, todo lo que es lienzos, inclusive la misma carpintería. O sea, todo eso requiere un tiempo. No es fácil. Yo antes era de las personas también que criticaba, oye, pero ¿por qué tan caro? De ahí, ahora cuando yo mismo hago, sé valorar de forma diferente. De forma diferente, valoro más, mucho más. Yo, en mi país, por ejemplo, tienen costumbre de vender ropa hecho de lana de alpaca o de llama, que es muy cotizado en Europa, todas esas lanas porque son naturales, y acá lo venden carísimo. Y la gente muchas veces acá no lo compra, los compran los extranjeros. Pero porque es un producto que realmente es de calidad natural. Y está hecho a mano, totalmente tejido a mano. Y tejer una chompa grande a mano no es 1 o 2 días, lleva a veces semanas. Porque muchos de esos llevan logotipos, llegan diferentes diseños, están ahí tejidos a mano. Y a veces la gente eso no valora. Eso la gente no valora. Claro, ahora están apareciendo chompas, tejidos y ha hecho a máquina, sí. Pero la chompa hecho a mano o cualquier producto hecho a mano es diferente. Claro, puede tener ciertas falencias, ciertas fallitas, pero justamente eso es lo que lo hace único. En este caso ya estamos terminando. Ya estamos ahí. Ya, acá está. Los bigotillos. Acá va y la nariz. Esto va y la nariz. Acá va.
En esta ocasión solamente les quería presentar, bueno, les quería poner esta parte. No me alcanza el tiempo porque realmente estoy con muy, muy, muy copado de tiempo. Quería mostrarles, creo que me tardó demasiado en esta partecita. Pero mira, vamos 1 hora y media y solamente hemos pegado y después hemos acoplado esto. Y todo eso 1 hora y media, imagínense. Y eso que no le he mostrado todo el proceso, o sea, estamos haciendo parte por partes, o sea, todo eso es un trabajo muy complejo. Es por eso que no lo muestro, no lo he podido mostrar porque estoy copado, tengo otras cositas que hacer. Mira, por ejemplo, acá, estos son los cortes del come galletas en pequeño. Acá está todo el corte que he hecho. No les miento. Acá está, miren, mi mesa está llena de corte. Acá tengo que terminar todavía, es por eso que tengo que hacer. No lo puedo mostrar todo. Y acá le muestro todavía. Acá está el cuerpo del animal. Esto que ya está hecho. Ayer que le estaba avanzando esto. Poniendo alambres adentro. Eso sí no lo pude mostrar porque estaba con. Lo hice de madrugada. Y nadie le iba a ver. Así es que dije, no, mejor. Solamente voy avanzando. Todo esto. Lo he estado haciendo parte por parte. Por eso que no. Y acá le mostraría ahí más todavía. Por ejemplo. Acá hay corte del Pancho Contreras. Acá hay corte por terminar de Elmo. O sea, tengo cosas que hacer todavía aparte de esto. Como te dije, este hubiese terminado, sí. Pero me lo cancelaron. Así es que dije, bueno, entonces voy a terminar por partes. Sin apresurarme. Y bueno, solamente quería mostrarles esta parte. Cómo hacía los bigotillos y cómo los pegaba, cómo los acoplaba. Bueno, sin nada más que decir, bueno, voy a tratar de mostrar, si me alcanza el tiempo, voy a tratar de mostrar un poquito más de eso. Si no, bueno, me van a disculpar si no logro mostrar todo, porque bueno, esto es lo esencial. Estoy mostrando las partes principales que una persona se puede preguntar cómo lo hace. Ya mostré parte del mecanismo en un video anterior, ahora formo. Estoy mostrando esta parte de los bigotillos, por si se preguntaban, son de plumillas que acá venden. Plumas de avestruz, creo que se le conoce. Los corto 1 por 1, 12 por cada bigotillo. Acá hay 12 pelitos por cada uno. Y en la puntita lo pegas con pegamento, después lo pegas con silicona. Eso es todo. Todo el proceso, partes importantes, partes esenciales que si nomás no te muestran en los videos. Bueno, después este es pelaje, no tiene mucho interés, no tiene mucho interesante acá. Voy a hacer la lengua, que también se puede hacer de muchas formas. Pero esta es la única forma que yo he encontrado. Así que les mostré eso. Bueno, eso es todo lo que le quería mostrar. Ya estamos 1 hora y 28 minutos. Así es que muchísimas gracias a todas las personas que hasta ahora nos han seguido y están en el video aún. Muchas gracias a todas las personas, en serio. Por seguir en este en vivo, por favor, si pueden dejar su like, a los que personas que todavía no han dejado su like, me parecería una gran ayuda. Sí, el coro parece fácil, short, buen argos, parece, pero tiene su complejo también. Bueno, muchas gracias a todas las personas que siguen hasta ahora, den su like y bueno, si pueden compartir, sería genial también, eso también ayuda a este canal. De repente en uno de estos días voy a estar subiendo otro video en vivo o tal vez sigo con animal, voy a ver, quiero ordenar mi tiempo bien, bien, bien todavía, no prometo nada, así es que muchas gracias, hasta la próxima en uno de estos días, bye bye.